pensar. Estaba equivocado, pues no puedo ya olvidar esa forma tuya de besar. El que dijo que el dolor siempre se calmará, el que dijo que era el tiempo que el alma curará, estaba equivocado. Y que se ponga en mi lugar, que muera poco a poco y sin piedad. Gran amor, cómo te extraño. Seguimos con más de Espectáculos Globovisión. Y a mi lado se encuentra un gran amigo de la casa y gran amigo personal, que aparte, por supuesto, de ser un gran artista y con una voz muy privilegiada, tiene un gran corazón, un corazón de oro. Bienvenido, Francisco León, a Espectáculos y a Globovisión. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, contento de estar una vez más aquí en Globovisión. Y les digo a ustedes que tiene un gran corazón porque aquí donde lo ven es uno de los artistas venezolanos que ha hecho más obras benéficas a lo largo de su carrera, en especial una, con los amigos del Hospital San Juan de Dios. Cuéntanos cuántos años tienes ya con ellos ayudándolos. Mira, aproximadamente 12 años, entre, sí, 11, 12 años, fue justo un tiempo antes de ganar el Mister Venezuela en el 2004 y pues fue maravillosa la forma en que conocí el hospital a través de la tiendita y bueno, me involucré. ¿Ellos te llamaron a ti o...? No, mira, yo en ese momento no era famoso, conocí la tiendita y gracias a la tiendita me involucré con Disculpa, el hospital. Disculpa, ¿qué es la tiendita? La tiendita del hospital es un sitio donde la gente lleva lo que tiene, las cosas que quiera donar, okay. Sea lo que sea, y allí se vende a su vez a muy bajo costo. Okay. Entonces esto le llega a un montón de gente. Entonces ese dinero aparte, que es como algo, un precio simbólico que se le coloca a las prendas, a los artículos, ese dinero va a la fundación. Eso lo atiende Luisa Osuna, que está siempre allí. Desde que yo conocí la tienda, estaba Luisa atendiéndola, sigue estando allí. Y bueno, mi relación con el hospital comenzó de esa forma, ¿no? Muy pequeño, haciendo alguna recolección de ropa, enseres para la tienda. Y te has convertido prácticamente en el productor, en el organizador de todos los eventos. Yo he tenido la oportunidad, junto a muchísimos artistas, de estar, por ejemplo, en Navidad entregándoles juguetes a los niños. Así es. Hemos entregado regalos en Navidad. Hacemos un evento desde el 2004 que se llama Una Sonrisa por la Vida, que se hace todos los días de la amistad, el Día del Amor, en febrero. Y también hemos hecho, bueno, desfiles, hemos organizado distintos eventos, bingo, en fin. Me he involucrado junto con el voluntariado del Hospital San Juan de Dios, que hace una labor maravillosa. Extraordinario. Un saludo para ellas, para el voluntariado del Hospital San Juan de Dios, que son las que se tienen que llevar todas las glorias, porque son esos que están allí, esos obreros que están allí escondidos y que son anónimos, pero que son realmente los que le dan valor al trabajo benéfico del hospital. Y ahorita estás haciendo otra labor, una campaña que se llama Por una Sonrisa. Cuéntales a los televidentes de qué trata y cómo surgió la idea. Mira, me reuní con una gran amiga, Jenny de Oliveira, y surgió la idea de hacer unas pulseras a beneficio del Hospital San Juan de Dios, como tú lo has dicho. Ella está haciendo... ¿Podemos mostrarle las pulseras, sí, a la cámara? Acá está la pulsera. De hecho, tiene un acrílico, como pueden ver, que dice por una sonrisa. Y bueno, ese es el eslogan de la campaña. Junto con Jenny decidimos, pues, regalarle esto al Hospital San Juan de Dios, trabajar para ellos, involucrarnos bastante, porque creemos que tenemos un país donde como no somos políticos, debemos trabajar en lo que podemos. Y bueno, esta es nuestra manera de colaborar. Jenny tiene una firma que se llama Deoli Accesorios. Uh-huh. De hecho, en Instagram puede buscarla así, Deoli Piso Accesorios. Y allí pueden, por supuesto, también ver dónde están las tiendas donde se está vendiendo las pulseras a beneficio del Hospital San Juan de Dios. El venezolano tiene muy buen corazón, así sean de bajos recursos, siempre pueden sacar un granito de arena para ayudar y sobre todo a niños, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, las fotos que hiciste para organizar todo esto con los artistas, háblame de eso. Mira, se hizo una gran campaña que está liderada por
obviamente el fotógrafo, que es Guillermo Felizola, gran amigo, y que es quien se encargó de toda la imagen. Esperamos que salga muy pronto. Yo creo que ya dentro de una o dos semanas pues tendremos esta campaña en distintas redes sociales. Bueno, en pantalla estamos viendo algunas de las fotos de ese día tan especial. Así es, ahí estamos viendo algunas fotos y algunas personas que estuvieron allí, a Mari Camacho de Televen, bueno, cantantes, Gabriel Parisi, Benavide, distintas cantantes. Ahí estoy yo, Luis Jerónimo Abreu, estuviste tú en estas fotos, Claudia Lagata, María Ángel Ruiz, Jesús de Alba, es que Luis Olavarrieta, en fin. Lo bonito de esto es que vas a hacer que todos al mismo tiempo por sus redes lancen las fotos con las pulseras para incentivar a que la gente compre las pulseras y ayuden a los niños, ¿no? Sí, la idea es que justamente, no sé si podemos decir el precio de las pulseras. Sí, claro. 200 bolívares es el precio de las pulseras y las pueden conseguir también vía internet. Okay. En la página es www.bitheoneshopvenezuela.com.be. Y allí pueden conseguirla, todas las pulseras, pueden los distintos colores, porque además están naranja, azul, amarillo, pueden conseguirlos también en mi página en Instagram. También he colocado fotos con las pulseras. Entonces yo creo que de alguna manera yo siento que todos los que hemos estado trabajando con esta campaña, ustedes que prestaron la imagen, el fotógrafo, la gente que va a retuitearlo, a colocarlo en sus redes sociales, es colaborar, es dar un granito de arena, ¿no? Por el Hospital San Juan de Dios, por los niños, por el tratamiento, por operaciones, uh-huh. por en fin, consultas. Yo creo que de alguna manera es apoyar desde la posición en la que estamos, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Claro. Bueno, ya lo saben. Ya Francisco dijo dónde pueden conseguir las pulseras. Aparte de esta campaña, van a seguir haciendo otro tipo de cosas a lo largo del año. Por lo menos en diciembre la gente puede ir a llevar los juguetes. Mira, viene un evento del Hospital San Juan de Dios que es una subasta. Okay. Estamos invitando también a distintos artistas plásticos para que se comuniquen con el voluntariado, con el Hospital San Juan de Dios, para donar obras que puedan ser subastadas. Okay. Esto va a ser el 10 de noviembre, pues la inauguración de lo que es la subasta va a ser en el mismo Hospital San Juan de Dios. Y el 16 será ya el día del martillo, ¿no? El día donde la gente estará allí diciendo cuánto va a dar por cada una de las obras que están allí. Y bueno, mira, contentos, esperando que en esta tercera edición de la subasta pues se acerquen muchísimos más artistas plásticos a entregar sus obras y se acerque muchísima gente a ver las obras que estarán allí. Entonces estarán desde el 11 de noviembre, estará abierto al público desde la mañana hasta las 5 de la tarde, el salón donde estarán todas las obras expuestas hasta el 15, hasta el viernes, hasta el sábado 15 de noviembre, porque bueno, la idea es que la gente pueda disfrutar un poco de todo lo que va a estar allí. Claro que sí, va a disfrutar y sobre todo tener presente que es para ayudar a todos estos niños. Vamos a irnos un poco a lo que es tu carrera musical. Sé que en el mes de febrero vas a lanzar tu próxima producción discográfica con Sony Music. Así es, si Dios quiere, pues vienen buenas sorpresas. La semana que viene estoy en Bogotá trabajando también, estaré en fotos y grabando un video con un artista internacional con el que... ¿Hacer un video de algún tema promocional? Sí, más adelante. Es un artista internacional con el que grabé una canción ya. Estará en el disco, okay. Estará disponible ya cuando este nuevo hijo esté a la venta. Yo estoy feliz, esperando con ansias este momento porque, wow, ha sido trabajo, ha sido mucho trabajo. La gente no sabe todo el trabajo que hay detrás de una producción discográfica, pero es realmente un parto. Y bueno, tendremos también un dúo con Anaís Vivas. También hay otro dúo con otro cantante internacional que estamos terminando de concretando las fechas, ¿no? Y obviamente porque por las agendas se complican las cosas, pero ya para febrero espero que este disco esté a la venta. Venimos con videoclip, venimos con promoción de un nuevo tema ya a principios de enero y bueno, disfrutando muchísimo todo lo que viene. ¿Tienes planes ya de gira para el año que viene? Sí, tenemos vamos a tener una gira promocional a principios de año, yo creo que ya para febrero, y estaremos por varias ciudades del país y también espero ir a otros países, ¿no? Tenemos una propuesta de ir igual a Colombia, a Perú, a Ecuador y bueno, muy contento con todo esto. Aparte que el tema de Corazón Esmeralda, telenovela de Venevisión que culminó hace muy poco, ha sonado en distintos países porque es el tema principal. Entonces, anhelante. Yo disfruté muchísimo de esta canción, disfruté mucho de la experiencia de esta telenovela y hasta un personaje pequeño al final de la telenovela estuve, que terminó con el personaje de Cindy Lazo, además. Un saludo para ella que me ayudó muchísimo y que a su vez pues siento que nos disfrutamos cada una de las escenas que tuvimos la oportunidad de grabar. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Espectáculos Globovisión. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos con mucho más. ¿Y qué dijo?
brillará.